しめて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく夢よ咲き誇れ、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos, sean bienvenidos una vez más a Flowers en el luto de Rika. Bien, nos quedamos en las opciones donde podemos sacar el final malo, que sería el final 5, el último final. En orden tendría que seguir el final 4, pero por lo que me dice la guía, el final 4 sale al responder mal en las respuestas para resolver el misterio, y el 5 es aquí, pero parece que el final 5 se saca primero que el 4. Así que pues vámonos por el final 5 entonces, antes del 4, y el final 5 es el último final malo. Así que según Don Guía-san nos dice que no aceptemos a Rika para ir al final malo, pues digo, mi Rika, para sacar tu final malo de una vez, pues no aceptar a Rika, a ver qué pasa. Sus labios forman las palabras ¿por qué? Después de desviar la mirada con una disculpa, lo único que puedo hacer es huir de ahí. Pues aquí vamos. Muy bien, vamos. Dice Rika Hanabishi, indiferente pero no distante. Bueno. ¿Ir a dónde? Le respondo y junto con las gemelas hasta aquí nos dirigimos al aul. ¿Se puede saltar? Así sí se puede. Entonces ya pasó esto. Ya sé que nos iríamos directo al final. Malo. What? Ok, se sigue recorriendo, todo esto ya lo vimos entonces. Un momento de silencio mientras esperamos a que se termine de recorrer. ¿Qué pasó aquí? ¿Con lo de Mayuri? No me digas que tiene que ver con Yatsushiro Senpai. ¿Va a abandonar la academia? Ah, caray, a ver, esto de la guía no lo recuerdo. Bueno, le di en la ruta de Rika cuando la rechazas. No aceptar a Rika, ok. Pero si nos dirigimos todavía acá, ¿cuál era la pregunta? Digas que ya no viene más. ¿Qué onda? Ya no viene más. Esa era la última opción, pero el final malo todavía sigue y ya no hay más. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Dudo que aquí siga algo más, ¿no? ¿Qué
más. Ya no hay más. Ya me perdí. ¿De qué me perdí? No tengo la menor idea. Entonces, pues lo voy a dejar aquí a ver qué pedo. ¿Va a abandonar la academia? Pues ahora. Sí, ah, es sobre sí, sobre Mayuri. De inmediato me imagino a Mayuri abandonando la academia. Pues de hecho, en la ruta de Mayuri sí nos dejó. Y sigo sin saber por qué. Como las estudiantes que se fueron después del ritual de María la Sangrienta. Oh, ya. Es por mi indecisión. Tsuo-chan, ¿por tu qué? No tengo ni idea de lo que estás hablando, pero ¿está relacionado con el incidente de Yatsushiro? Yatsushiro-senpai no chiko. ¿El incidente de Yatsushiro? Yatsushiro-senpai no chiko. いや、そうじゃないんだった。 頭を大怪我した昨日の事故は事故じゃないって噂が出たんだ。 Sí, su accidente. No, accidente no. Hay rumores que dicen que lo de ayer no fue un accidente. Oh, creo que sí recuerdo eso, ¿no? Que ella... de repente la encontraron desmayada en el invernadero. Y creo que le echaban la culpa a Mayuri, o sospechaban de ella. Pero en realidad sí fue un accidente, de lo que yo recuerdo. O sea que ya ocurrió el accidente de ella. Como le recorro, pues no sé. ¿No fue un accidente? El temor que sentí ayer. Nandemo, Kakuin no entrance mae de Yatsushiro-senpai ga chimamire de taurete ita rashii ndakedo. Ella se había derrumbado cubierta de sangre delante de la entrada de la academia. Sonotoki tasuketa jōkyūsei ga Yatsushiro-senpai ga itta kotoba o kiite sore de chiko janaku chiken da tte wakatta tte. El estudiante que la encontró le oyó decir que no fue un accidente. Por eso es un incidente. Si no fue un accidente, si alguien tuvo la intención de lastimarla. Sore ja Yatsushiro-senpai o osotta hannin ga. Eso significa que la agresora de Yatsushiro-senpai... En el momento en que sigo esa línea de pensamiento... Mayuri-san. Mayuri-san. ¡Ah, no fue ella! ¡Sí, fue un accidente! Ella tiene algo que ver con esto. Sí, todos esos profesores vinieron a ella. Creo que debe tener algo que ver con el incidente de Yatsushiro. Suo-chan, Yuri wa hannin naka janai yo ne. Oye, Suo-chan, Yuri no es la culpable, ¿verdad? Mi cuerpo tiembla. Me siento separada de mi cuerpo, como si esta fuera una historia que no tiene nada que ver conmigo. Estamos en ese momento. Entonces, ¿de qué se trataba esto? ¿Estamos con esta Erika? Esta es mi habitación. Por cierto, qué bonita habitación, ¿eh? La dueña de la habitación nos mira con irritación desde su silla de ruedas. Voy a admitir que estaba de acuerdo con intercambiar información. Pero hay otros lugares para hacerlo. ¿Se puede saltar aquí? No, ya no, no me deja saltar. Interesante. Mayuri-san está en nuestra habitación. No podemos hablar sobre la agresora de Yatsushiro-senpai si ella está ahí. Le dice Erika que ha venido conmigo a la habitación de Yaegaki. Sí. Se habían llevado a Mayuri. Y como habían dicho las Sasaki, era porque sospechan que ella es la agresora de Yusuriha Yatsushiro. La hermana de Asuka no dijo nada cuando regresaron, pero... Y debido a que interrogaron al mismo tiempo a Mayuri y al estudiante que había encontrado a Yatsushiro,
todo el alumnado se ha enterado de que Mayuri es la sospechosa. Para limpiar su nombre, yo... No, nosotras. Ma, 犯人がいる前で自分の事件を調べてますっては言えないか。Bueno, supongo que no pueden hablar del caso delante del culpable. Mayuri-san は犯人なんかじゃないわ。Mayuri-san no es la culpable. El sonido de su voz, controlada pero lleno de ira silenciosa, hace callar a Yagaki. あの子はひょうひょうとしたところがあるけれど、人に危害を加えるような子じゃない。Puede que sea una persona distante, pero nunca le haría daño a nadie. Amitié として接してきたのだもの、それくらいはわかるわ。Es mi compañera Amitié, de eso estoy segura. Sus palabras me llegan al corazón. へえ、こいつと付き合い出してから、高坂とはうまくいってないものだとばかり思っていたけどね。Y yo que pensaba que las cosas no iban tan bien como Kosaka desde que ustedes dos comenzaron a salir. Erika es bastante perceptiva. 交際しているのと助けようと思う気持ちは別だわ。それに。Nuestra relación y mi deseo de ayudar a Mayuri-san son dos cosas diferentes. Además, ella respira profundamente y señala con un dedo a Yagaki, que la observa con una mirada engreída. いわれのない疑いをかけられる辛さは分かっていますからね。Uy, se puso ruda. Sé lo que se siente al ser sospechosa de algo que no tiene fundamentos. Incluso Yagaki parece sentirse un poco incómoda. Se queda en silencio rascándose la punta de la nariz. でも二人ともマユリさんのために疑いを晴らそうと言ってくれて嬉しかったわ。Pero me alegra que ustedes quieran limpiar el nombre de Mayuri-san. 別に私は高坂のためなんかじゃない。ちょっと面白そうだから手を貸してやっただけさ。No estoy haciendo esto por Kosaka. Les estoy dando una mano porque esto parece divertido. Típica de ella. Amitié 同士なのだから当然よ。それに。さすがにこれは。Por supuesto que querría hacerlo. Es mi compañera Amitié. No podría abandonarla, dice, mirando hacia abajo. Que hayan golpeado a una chica tan popular. Intercede Yagaki. Rika は Komikado 先輩のもとへ中心しに行ってくれたのよね。Rika, has hablado con Komikado 先輩, ¿verdad? 今はまだ。マユリさんを詰め寄ったりなじりに行ったりする人はいないけど、八代先輩の入院が長引けばどうなるかわからない。Hasta ahora nadie le ha dicho nada malo a Mayuri-san, pero quién sabe qué pasará si la hospitalización de Yatsushiro 先輩 continúa。だから二階屋の会で生徒たちを抑えるようには話してきたわ。Es por eso que fui al concilio de Nikea para discutir qué podemos hacer para que las estudiantes mantengan la calma. Fan が多そうだものな、あの生徒会長。La presidenta de las estudiantes tiene muchas admiradoras. Cuando le preguntas si conoce a Yatsushiro, llega aquí niega con la cabeza. 話を聞いただけさ。でも噂だけの方がわかることもある。ま、それよりも。情報の交換と行こうじゃないか。Solo he oído hablar de ella, pero se puede aprender mucho de una persona con los rumores. Bueno, no deberíamos empezar a intercambiar información. Rika siente con la cabeza. Ella saca una página con notas de su cuaderno. まず、何から話せばいいかしら。¿Por dónde empezamos? Ya sabemos cómo Mayuri llegó a estar bajo sospecha, pero...そうね、ここにいるみんなはこの事件の大まかな流れは分かっていると思うけれど。No podrían resumir para mí porque a mí ya se me olvidó. Muy bien, creo que todas tenemos un conocimiento básico de lo sucedido. もう一度初めから時系列順に仕入れた情報を交えて話してもらおうかしら。¿Por qué no revisamos una vez más el orden cronológico de los acontecimientos? ええ。順を追って話した方が分かりやすいものね。
ではまず、真由里さんが疑われることとなったのは。Sí, hablando en orden será más fácil de entender. Por favor. Primero, ¿cómo Mayuri-san pasó a estar bajo sospecha? Entrance 前で、八代先輩が倒れていたのを見つけた上級生が、ある言葉を聞いたことから始まったわ。No sé si esto se puede saltar, chicos y chicas, pero ya no, no quiero hacerlo porque realmente no recuerdo nada de esto. Sé que al final se demostró que Mayuri no era culpable, sí, sí fue un accidente, pero no me acuerdo muy bien cómo fue, así que he decidido no saltar. En primer lugar, ni siquiera sé si sí me va a dejar saltar. Hace ratito lo intenté y no me dejó. Pero ahorita, como quiero recordar, lo voy a dejar correr, ¿eh?Solo quería decir eso. Todo comenzó con una cierta palabra cuyo el estudiante que encontró a Yatsushiro Senpai colapsada en la entrada de la academia. Imawa no kiwa mitai na taimingu de Sakura ga te ittan daro. Dijo Sakura, ¿qué significa hacer eso? Eso fue su última palabra, ¿no? Sore kiri kizetsu shita Yatsushiro Yuzuriha o発見者は保健室へと運んだ。そこで。Se desmayó después de decir eso y fue llevado a la enfermería. Entonces decidieron que no fue un accidente. Continúa. 足の兼ね合いで養護教諭とは通過な関係でね。そこから聞き出したんだが、八代譲り派の怪我した頭を見分した結果。Estoy en buenos términos con la enfermera por mis piernas. Lo que escuché fue que cuando examinaron su cabeza, ただの事故ではない。オーダコンが見つかった。La herida indicaba que no fue un simple accidente. それは初耳だわ。No sabía eso. まあ、一般の生徒に細かく話す必要もないしな。八代譲り派の頭の怪我は細長い棒状のもの。No hay necesidad de que las estudiantes conozcan los detalles. Su herida parece ser culpa de un instrumento largo, delgado, similar a una vara. 角材のようなもので横投げに殴られていたそうだ。後頭部だよ。殺す気だったのかね。Ella fue golpeada por algo así como una pieza de madera cuadrada.Un golpe en la nuca, como si alguien estaba tratando de matarla. Pika, que se había inclinado hacia adelante al escuchar esa perturbadora revelación, se echó para atrás. 後ろから殴られたとなると、犯人の顔を見た可能性は低いわね。Si fue golpeada en la nuca, es poco probable que haya visto la culpable. そうね。Sí, tienes razón. そこが問題だよな。入院で今はいないけど、戻ってきた八代譲り派が、こいつが犯人だって言えば、一発で解決なわけだし。Ese es el problema. Ahora está en el hospital, pero cuando regrese podría decir quién fue y todo se resolvería en un instante.Que acaba de darse cuenta de que tal vez Yatsushiro no haya visto a la culpable, comienza a jugar con sus trenzas. O te garate coto de, ato de umai kashi ga tabetai en da kedo ne. A cambio de mis excelentes habilidades de detective, me gustaría comer algunos sabrosos dulces. So ne, motte kuru wa. Ah, bueno, después te traeré algo para comer.Llegué aquí siente con satisfacción. Se lame los dedos y continúa. De, Yatsushiro Yuzuriha no kega ga, jiko de naku koi teki na jiken da to natte kara, yousou wa ippen shita. La lesión de Yatsushiro parece no haber sido un accidente, sino algo intencional. Esto cambia todo. Byouin ni souchi sarete kara hakkensha ga kiita, Sakura ga, という kotoba kara.犯人探しが始まったわけだ。Cuando fue llevada al hospital, comenzaron a buscar la culpable en base a la palabra cuyo lo testigo, Sakura. 誰が呼び出されたかはわかる？¿Sabes a quién interrogaron?
Llega aquí niega con la cabeza, pero Rika alza la mano y dice que ella lo ha averiguado. Sakura という言葉から、桜に関する名字、名前を持つ生徒が呼び出されたの。Interrogaron a las estudiantes que tenían la palabra Sakura en sus nombres. 1年生。私たちのクラスは分かっていると思うけどいない。2年生は1人、3年生は2人いたの。En nuestra clase, ya lo sabes, no hay nadie con ese nombre. Hablaron con un estudiante de segundo año y dos de tercero. そう、いつらが犯人だったら話は早かったんだけどね。Esto ya habría terminado si fueran las culpables, ¿verdad? 2年生は桜涼さん。3年生は高橋桜子さんに桜木涼さんね。La estudiante de segundo es Sakura Ryo-san. Las de tercero se llaman Sakurako Takahashi-san y Ryo Sakuragi-san. Grabo los nombres en mi mente. 名前は初めて聞いたけど、結局犯人じゃなかったんだろう？ Es la primera vez que escucho esos nombres, pero no eran las culpables, ¿verdad? 養護教諭から八代ゆずり派の怪我の具合、血の乾き方から昨日の放課後の17時から18時に襲われたとなった。でも La enfermera de la escuela me dijo que por la forma en que se secó la sangre había sido atacada entre las 5 y las 6 pero ええ、さくら涼さんは天文部の手伝いをしていて、その時間のアリバイは部のみんなからの証言で証明されたし。Sí, en ese momento Sakura Ryo-san estaba en el club de astronomía. Las otras integrantes lo confirmaron. Takahashi Sakurako-san もクラスの出し物で同じく、桜木Ryo-san も料理部の部室にいたことからアリバイが証明されたわ。Sakurako Takahashi-san estaba ayudando con el proyecto de su clase y Ryo Sakuragi-san estaba en el club de cocina. Sus coartadas han sido verificadas.No me puedo imaginar a una chica como Rika usando la palabra coartada. No puedo evitar fruncir el ceño. Esta situación es tan inusual. ¿Dó está? ¿Nani ka hinto de mo atta no kai? ¿Qué sucede? ¿Has descubierto algo? Ie, daijoubu. Suzukete. No, nada. Continúen. Ma, ii kedo ne. De...桜というのが名前でないなら、次は場所ではとなった。まあ順当な意見だよな。Bueno, si no es un nombre Sakura, debe ser el lugar. Es una suposición razonable. つまり八代ゆずり派が発したのは、自分が襲われた場所ってわけだ。Las palabras de Yatsushiro indican el lugar donde fue atacada. Mira en silencio al suelo. Ese lugar es lo que hizo que sospechen de Mayuri. Sakura と聞いて場所を連想するのは仕方ないわ。この学院には見事な桜並木があるもの。Cuando oyes Sakura, piensas en la hermosa hilera de cerezos que hay aquí en la academia. 偶然部の美術部だったか。そこの先輩に用ができたと言われて清掃を変わったのが。運の月ってやつだった。Desafortunadamente para Kosaka, una de las estudiantes de su club tenía que hacer algo y no podía limpiar ese lugar. Kosaka lo hizo por ella. Eso resultó ser su perdición. 八代ゆずり派が襲われたと目される時間に、Kosaka はちょうど清掃を一人でしていたんだからな。八代ゆずり派 fue atacada cuando Kosaka limpiaba la zona de los árboles.Las circunstancias sospechosas llevan a una simple conclusión. Si fuera una novela de misterio, sería demasiado fácil. Pero en realidad, la evidencia circunstancial es suficiente. 他の桜の読みを持つ上級生とは違って、高坂はアリバイを持ってなかった。誰もあいつを見ていなかったんだからな。A diferencia de las estudiantes con Sakura en sus nombres, Kosaka no tenía una coartada.
Nadie la vio. 目撃者はいたのよ。Había un testigo. No que yo sepa, dice Yaigaki. Rika la mira con reproche y nos dice que es la hermana Basquia. 事件のあった17時から18時の間、一度だけ通りかかったバスキア教諭が、マユリさんを見かけたと証言しているわ。Ella vio a Mayuri-san cuando pasaba por ahí, entre las 5 y las 6, el momento en que ocurrió el incidente. それは逆に首を絞める結果になったな。Eso no hace aún más sospechosa, ¿no? ¿Por qué?, le pregunta Rika, frunciendo el ceño. Yagaki-san se gira hacia mí y sus ojos me dicen que lo explique por ella. つまり、今まで桜並木を清掃していると証言していたのは、マユリさんだけだった。En otras palabras,Mayuri-san era la única que podía decir que estaba en la escena del crimen, bajo los cerezos. それが彼女を容疑者にしていたけど、もし面倒だったのでサボっていたと発言を翻したらどうだったかしら。Por eso es la sospechosa. Pero sin la testigo, hubiera podido decir que en realidad no había ido a limpiar. え？ああ、そうか。証言者は自分一人だったのだから、何とでもなった。え、ああ、tienes razón。Era la única que estaba ahí。Entonces。でも、バスキア教諭が清掃しているのを見かけているという証言があるおかげで。Pero si la hermana Basquia dice que la vio。桜並木に行っていなかったという嘘もつけなくなってしまった。Sería una mentira decir que no estaba ahí。Rika se queda en silencio, tal vez concentrándose para tratar de pensar en una salida. 正直、担任の証言があるって聞くまでは、桜並木には行ってなかったって虚偽の申告をさせればいいと思ってたんだけどな。Maldición. Justo estaba pensando que ella debería mentirles y decirles que no estaba cerca de los cerezos hasta que encuentren pruebas sólidas. Yaigaki se rasca la cabeza, luego una ceja.Pregunta si pude descubrir algo con todo esto. Yaigaki-san y Rika が持ってきてくれた新しい情報は、第一に頭の傷が角材のようなもので後頭部を殴打されたこと。Primero, de la información que han traído, no sabía que había sido golpeada en la nuca con algo cuadrado. 第二に、桜の読みを持つ3名の上級生。そして最後に、バスキア教諭が17時から18時の間に、マユリさんを見かけていること。Los segundos son las estudiantes con Sakura en sus nombres. Por último, que la hermana Basquia vio a Mayuri-san entre las 5 y las 6. その情報で何か、その、犯人が分かった？ Con esa información, ¿puedes descifrar algo sobre la culpable? 犯人は高坂だってことが分かったとか？Como que tal vez la culpable haya sido Kosaka. Esta chica. Rika levanta su voz cuando oye esa broma de mal gusto. Yaigaki no se arrepiente y pregunta qué debemos hacer ahora, disfrutando de la situación. 情報はとりあえず出し切った。これからうちのフローターから次の指示を出してもらわなきゃな。Ya les he dado toda mi información.Ahora estoy esperando recibir nuevas instrucciones de la comandante. ¿Nani? Furo... ¿Nanto katte? ¿La comandante? School Cast da yo. Omae wa brain te toko ka. Atama o tsukau no wa shirahane da kedo ne. En la casta de la escuela. Puede que tú seas el cerebro, pero la chica que lo usa es shirahane. Lol.No sé por qué me ha dado esta posición. ¿Significa que estoy por encima de ella? Estoy sonriendo. What? Ah, 今自分のことじゃないかって思っただろう。Pensaste que me refería a ti. Me río de las palabras de Yaigaki y me siento un poco más tranquila. Pienso en lo que debemos hacer a continuación. 次は桜並木を調べに行こうと思う。Vamos a investigar los cerezos.犯行現場を調べてみようって。なんだか泥臭いな。
私はパスだ。Echarle un vistazo a la escena del crimen? Apuesto que huele a tierra. Paso. まっとうな意見じゃないの。そうね。そもそもまだ調べてはいないし。Esa no es una excusa legítima. Tienes razón, no hemos buscado allí todavía. ええ。まず、本当に桜並木で犯行が行われていたか、血痕を調べてみようと思う。Sí.Necesitamos buscar rastros de sangre para ver si el crimen realmente ocurría en ese lugar. 頭の怪我は少しの傷でも大量に血が出るわ。だから血が滴っているところがあるはずよ。Incluso una leve herida en la cabeza produce mucha sangre. Así que debe haber gotas en el suelo. そうね。それはいい。Sí, buena idea. 多分、血の跡は見つからないと思うぞ。No creo que encontremos sangre. Y aquí detiene mi plan. Rika se rasca la frente y le pregunta por qué no. Yatsushiro Yuzuriha が entrance 前で倒れていた時、傷を負った後頭部にスポーツタオルをあてがっていたそうだ。Cuando encontraron a Yatsushiro derrumbada en la entrada, tenía una toalla deportiva presionada contra su herida. 最近のスポーツタオルは吸収率がいい。一滴二滴なら見つかるかもしれないが。Las toallas deportivas son muy absorbentes. Tal vez encontremos una o dos gotas, pero. Encontrarlas debajo de los cerezos sería como tratar de encontrar una aguja en un pasar, nos dice. Con esa excusa legítima, Rika se queja y parece enfadada. 結婚のこともそうだけど、実はもう一つ調べたいことがあるの。La sangre es una cosa, pero en realidad hay algo más que quiero ver. お前しか知らない事実か? Algo que solo tú conoces? Rika も目にしているものよ。私と Rika は昨日、コミカド先輩に連れられ、保健室に行った際。Rika también la vio. Cuando Komikado senpai nos llevó a la enfermería ayer. 怪我をしてベッドに横たわる八代先輩を目にした。でもその他に目を引くものがあったの。Vimos a Yatsushira senpai en la cama, pero otra cosa me llamó la atención. ¿Me o hiku? ¿Sonna mono ga atta kashira? ¿Otra cosa? ¿Qué pudo haber sido? Nishibi de akaku somatte ita kara, hajime, chi de yuka ga nurete iru no ka to omotta. Ya que todo estaba teñido de rojo por la puesta de sol, al principio pensé que el piso estaba manchado de sangre. Demo, sore wa kekkon ja naku.八代先輩の靴についていた土と脱いだ時に落ちた土が散って血痕に見えたの。Pero no era sangre. Había tierra en los zapatos de Yatsushiro senpai. Debo admitir que Suo es súper observador, ¿eh? Ya que va a estar observando tanto detalle. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya el análisis lo seguiremos viendo hasta el próximo video.Pero yo sigo sacada de onda que a pesar de que le di la opción no aceptarla, no apareció nada nuevo. Más que esa opción que me dieron después, que curiosamente no me aparece en la guía de la ruta de Rika, supongo que ha de estar pero una de Mayuri. Así que también me sacó un poco de onda eso. Pero al menos hasta ese punto todo creo que sigue igual.Pero bueno, como quiero saber qué onda bien, bien, bien con este caso, que ya no lo recuerdo, no le voy a adelantar.Así que pues hasta aquí le dejamos. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!